estrecho. Por todo el estrecho, y produce, ¿no es cierto?, esa, ese impacto que tiene esta región tan fuerte de encuentro con la naturaleza. Ministro, estamos enfrentando la peor pandemia quizás de la historia, y una pandemia que muchos chilenos y los magallánicos quizás nunca nos imaginábamos. Y usted está a la cabeza de esta pandemia. Nos interesa saber también, partiendo de esta entrevista, cómo se encuentra usted, cómo está su estado de salud, cómo se levanta todos los días a enfrentar esta pandemia que tenemos que combatir entre todos los chilenos, pero que usted está encabezando. En lo personal, este es un momento extraordinariamente duro. Uh-huh. Durísimo es la palabra. Primero porque es un desafío desconocido. O sea, nos estamos enfrentando a un enemigo, esa es la verdad, que no vemos, que entra por lugares insondables, claro, que produce daño, que produce muerte, que produce sufrimiento, que produce pérdida de empleo, produce encierro, distanciamiento a las personas. O sea, es un monstruo bien grande. Y en lo personal, esto significa sentir una profunda debilidad, esto es un trabajo que yo nunca pensé que iba a tener que enfrentar. ¿En el área médica ni se lo imaginó? Ni me lo imaginaba nunca. Cuando el presidente me llamó, estoy hablando del 13 de julio recién pasado, a asumir el puesto de ministro de Salud de nuevo, ¿quién iba a pensar que esto iba a estar presente en nuestro país y en, claro, el mundo? Pocos semanas, meses después. Y también en lo personal, familiar, es muy duro, porque como yo tengo que ir a muchos lugares donde hay personas que están hospitalizadas, enfermos, en contacto con mucha gente, a pesar de todas las precauciones, de la mascarilla, el lavado de manos, para mi familia yo soy un riesgo grande. Claro. Entonces significa, por ejemplo, que mi señora se tuvo que ir a vivir donde otro familiar. Estoy solo en la casa, que mis hijos no me pueden visitar, para qué hablar de mi nieta. Así que es ácido, es duro. Es duro y va a ser largo. Y hay que levantarse todos los días. Y hay que levantarse todos los días a las 5 de la mañana a preparar el informe del día, a ver qué pasó, con qué cosas hay que resolver en ese momento, porque tampoco esto obedece a un programa, que uno dice, mira, el día tal, vamos a hacer tal cosa. No, todos los días. ¿Qué ocurre esto en un hogar de ancianos? ¿Qué ocurre esto en Punta Arenas? ¿Qué ocurre esto con un barco? ¿Que las vacunas de la influenza llegaron o no llegaron? ¿Que los insumos para instalar, perdón que hable localmente, el laboratorio de PCR en el hospital de Magallanes están o no están? ¿Y se capacitó la persona que tenía que ir al ICP para poder hacer estos exámenes, que parten mañana por lo demás, haciendo el hospital? Hasta ahora ha sido a través de un convenio con una entidad académica. Hoy día visitamos el laboratorio, está bien, están preparados. Mañana empiezan a hacer los exámenes con un tremendo avance, no solo para esta enfermedad, sino el diagnóstico de muchas otras enfermedades. Pero como le digo, es una continuo de preocupaciones, de qué pasó esto, qué pasó lo otro, y responder a cada uno de ellas con velocidad. Porque esta guerra no da tregua. O sea, no es que este enemigo se tome 4 o 5 días para ver si a nosotros se nos ocurre. No, necesita respuesta inmediata, con mucho riesgo de equivocarse. Ministro, ¿y el estado de salud? ¿Se chequea todos los días ustedes? Sí, me chequeo, me tomo la temperatura, por supuesto, estoy atento a los síntomas. Hasta ahora no he tenido síntomas, pero de nuevo, y aprovechando la oportunidad, aprendiendo cómo estamos de esta enfermedad, resulta ahora que sabemos que la mayoría de la gente que hace la enfermedad no hace síntomas. Claro. 3 de cada 4 personas hacen la enfermedad, quedan inmunes, protegidos, y no tuvieron nunca síntomas de nada. Uno les pregunta, ¿y usted? No, yo nunca tuve nada, nunca hice nada. En fin, y lo sabemos también a propósito de las personas que han estado en cuarentena. O sea, que la persona estuvo enferma, claramente enferma, con PCR, que es el examen de diagnóstico positivo, sus familiares, resulta que nadie se enferma, empezamos a hacer los exámenes de los familiares y resulta que de los 5 familiares hay 3 que tuvieron enfermedad y nunca supieron. Y eso significa también un redimensionamiento de todas las medidas que estamos haciendo y también un replanteamiento, un repensamiento respecto a qué es esta enfermedad. Porque la región de Magallanes, muy particularmente la ciudad de Punta Arenas,
ha sido la que ha tenido la incidencia más alta del país. Del país, el número de casos. Por eso, hace una semana, ministro, lo veíamos a través de su intervención en la televisión a nivel nacional, señalando que había un estrés en infraestructura crítica en la región de Magallanes. Y es bueno que usted venga a la región, es bueno que haya llegado hace un par de horas y esté dando esta entrevista para todos los magallánicos, porque usted, como decimos en regiones, hoy día no llegó, llegó tocando con los pies prácticamente, porque tuvo que traer insumos, tuvo que traer ventiladores, tenemos escasez de ventiladores. Y hoy día, a nivel nacional, el presidente aseguraba, ministro, que no va a faltar la atención para ningún chileno. ¿Usted le puede asegurar a los magallánicos también que no va a faltar la atención para ningún magallánico, especialmente sí, en cuanto a los ventiladores mecánicos que se extrañaban mucho acá? Absolutamente, y de todas maneras, hoy día en esta ciudad, Punta Arenas, hay 6 respiradores sin ser ocupados, dispuestos para que los necesite. A su vez, de la unidad de tratamiento intensivo, hay pacientes, ¿no es cierto?, que van saliendo los respiradores y dejándolos desocupados. En el vuelo, aprovechando que veníamos, ¿no es cierto?, trajimos, como usted menciona, 2 respiradores marca Philips, completamente nuevo, última generación, para dejarlos en el hospital y fortalecer esta capacidad. Y también trajimos una enorme cantidad de insumos, desde mascarillas, guantes, qué sé yo, y insumos para el laboratorio y para el diagnóstico de la enfermedad. Es evidente que, en relación a lo que decía antes, tiene que haber en Punta Arenas, además de los casos que conocemos, un número significativo, no me atrevo a decir cuántos, de personas que tuvieron esta infección y que quedaron ya y no supieron. ¿Ministro? Y lo que tenemos que hacer ahora, y por eso me adelanto, porque vamos a empezar a hacer los testeos masivos, vamos a empezar a preguntarle a través de exámenes de laboratorio a las personas, a responder la pregunta, a ver, en el caso de Magallanes, ¿no es cierto?, de Punta Arenas, usted, en su familia, tuvieron, no, nadie tuvo, vamos a hacerle exámenes. Y no, yo estoy seguro que no. Eso lo extrañábamos, ministro, extrañábamos esa capacidad que podemos lograr hoy día, porque al principio teníamos solo el hospital y mandaban los resultados, los exámenes a Santiago, teníamos que esperar 3-4 días, incluso gente se quejaba una semana. Pero quiero puntualizar esto, estamos hablando de 2 tipos diferentes de exámenes. El examen que se está montando en el laboratorio hoy día en el hospital y que parte mañana su trabajo, ya está todo bien verificado, es un examen que se llama de PCR, sí, que lo que hace es identificar un trozo del virus en una secreción, ¿no es cierto? Se mete por la nariz, ¡pum!, y se identifica que allí, a través de un procedimiento de laboratorio bastante sofisticado, existe el virus, ¿vale? La persona que yo tengo delante, que tiene fiebre, escalofríos, que se siente mal, que tiene una radiografía con una imagen de neumonía, tiene una infección por coronavirus como causa de esa enfermedad. Porque podría ser influenza, podría ser otra cosa. No, es coronavirus, ya, uno. Pero también tenemos personas que, como hemos hablado, no saben que tuvieron la enfermedad. Familiar, a lo mejor, del primero. Y lo que vamos a hacer es otro tipo de test, un segundo tipo de test diferente al primero, en el cual en la sangre, no en las secreciones, en la sangre, en una gota de sangre en el dedo, vamos a sacar una muestra para ver si tiene defensas, defensas contra el virus. ¿Qué significa esas defensas? Si la persona tiene anticuerpos, defensas, quiere decir que tuvo la infección y que ya se mejoró. Y por lo tanto nosotros podemos decirle a esa persona, esté tranquilo. Esté tranquila, porque usted ya pasó por esta infección, está recuperado y la posibilidad de que tenga una infección de nuevo por este mismo virus es prácticamente nula. Y por lo tanto, le vamos a entregar un carnet COVID, que significa para esa persona, por ejemplo, que ahora no se atrevía a ir a ver a su abuelo de 90 años, que está solo, abandonado, con las mascarillas, cuidado de manos, va a poder ir a verlo y va a poder ayudarlo. Ministro, el magallánico siempre se ha quejado que Chile existe de Arica a Puerto Montt y se ha sentido muy desprotegido. Y en esta ocasión, tras escucharlo a usted señalando el tema del estrés en infraestructura crítica, muchos pensamos que era un buen gesto que el gobierno hiciera lo que está haciendo usted hoy día acá en Magallanes. Tenemos la tasa más alta y era bueno que el papá Estado, el papá gobierno en este caso, se venga y venga a dar una lección también a la región de Magallanes, que hay una preocupación nacional por ello. ¿Existe entera certeza de lo que pasaba en Magallanes
Ministro. Existe entera certeza porque estaban los exámenes de laboratorio, sabemos todos los datos, cuánta gente se enfermó, cuáles son las tasas, todo lo que es epidemiología, ¿no es cierto? También vale la pena afirmar que el número de nuevos casos está disminuyendo muy rápido en los últimos días en Punta Arenas. ¿A qué se debe? Bueno, aquí es el ciclo normal de esto, de que se infectan primero las personas más susceptibles, esas personas van saliendo de la enfermedad y esas mismas personas han tenido contacto con otros que se enferman. ¿Será incluso, ministro, que el pic puede ser antes en Magallanes que en el resto del país? La pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque, no, perdón que trate de hacer así con la mano esta cosa de la curva, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos preocupa a nosotros es que el pic no sea tan elevado como para que no haya estrés, como usted usó la palabra, sobre el sistema hospitalario. Y si hay, que podamos trasladar a magallánicos a otros lugares para ser atendidos o fortalecer la infraestructura de Magallanes. Aquí teníamos, si no recuerdo mal, en el hospital teníamos 6 respiradores, hoy día tenemos 27, 28. Si partimos con el mínimo. Y efectivamente hay una capacidad instalada capaz de soportar todavía un aumento de casos porque así... así se ha dispuesto. Ministro, ahora el virus pudo haber estado alojado acá en los meses de verano, incluso antes que explotara a nivel nacional. Se lo pregunto porque acá tuvimos un flujo de turistas muy alto. Tuvimos más de 60, 80, 90 cruceros durante la temporada que se tuvo que frenar a mediados de marzo. Teníamos 3.000, 4.000 turistas deambulando por las calles de Punta Arenas todos los días, en su gran mayoría turistas de cruceros que son personas adultos mayores, la gran mayoría. Yo denomino al brote de Punta Arena el brote de los cruceros. ¿Sí? Es el nombre que yo uso, igual como uso, ¿no es cierto?, el nombre de la iglesia en tal otra ciudad, ya. El brote del gimnasio o el brote de los turistas en la parte de la acá oriente. El brote de los cruceros. Este es claramente un brote de cruceros. ¿Por qué? Porque España y Italia en particular, también el Reino Unido, tuvieron, sobre todo los dos primeros países, un aumento, un brote violentísimo, en el cual es evidente que ellos no pesquisaron a tiempo los primeros casos que tuvieron, no solo a tiempo, sino por muchas semanas. Uh-huh. Y de repente se encontraron que la gente ya estaba muriendo masivamente, no es poca cosa, masivamente. O sea, España e Italia llegaron a tener las mortalidades más grandes del mundo, incluso mayor que China, superadas ahora por Estados Unidos. Y en España, Italia, todavía 500 fallecidos diarios, un número terrible. ¿Qué es lo que sabemos? Que efectivamente los cruceros, algunos que partían de Buenos Aires, ¿no es cierto?, o de Brasil, pasaban Ushuaia, en fin, Punta Arenas. Esto hecho Magallanes, Punta Arenas, de repente un contacto, hasta que de repente supimos que algunas de las personas que habían pasado por acá se habían enfermado. Sí. Y el caso más dramático de coronavirus, por supuesto. Y el caso más dramático fue cuando vimos que una persona que había pasado por Punta Arenas llegó a Caleta Tortel, se bajó y estaba enfermo, ya tomando antibióticos 3 días. Y después se descubrió que la infección que tenía era por coronavirus. Paramos ese crucero en Puerto Montt. Tuvimos que evacuar de ese barco a 7 personas enfermas. O sea, el brote de Puerto Montt es solo casos de crucero. Y los evacuamos, de hecho, los evacuamos de Chile y las empresas navieras contrataron aviones y evacuaron a toda esa gente desde el hospital, desde el aeropuerto de Puerto Montt. Y ahí, entonces, especulemos, estos turistas que se pasearon en grandes cantidades, tomaron contacto con gente, saludaron, dieron besos, déjenme sacar la fotografía, abrazos, restaurante, ¿no es cierto?, etcétera, y dejaron aquí un recuerdo, y ese recuerdo es el coronavirus, y es la única explicación que tenemos, porque le hemos dado 20 vueltas. Esto no viene de Argentina. Para que haya un foco tan grande en la región. Pero también, y la tasa altísima, ministro, influye también el aislamiento que tenemos, influye que somos una especie de isla, influye que tengamos una población tan baja y que el virus sigue circulando circularmente acá. Yo creo que no, yo creo que lo que ocurrió es que estoy especulando, que la llegada del virus fue muy masiva, afectó a mucha gente al mismo tiempo en la ciudad. De hecho, tratamos de recoger
trazar los casos que hubo, los primeros casos con Punta Arenas, e inmediatamente ustedes tuvieron lo que llamamos un brote comunitario. O sea, no es que llegó una persona, como sí ocurrió en Talca, por ejemplo. Miren, llegó esta persona, el primer enfermo, 3 de marzo, y esta persona, listo, positivo. Esta persona, 2 días después, 3 días después, la persona que viajó con él, positivo. Ya, listo. 7 días después, un hijo. Después el otro hijo. Después el cuñado. O sea, es una, por así decir, una llegada del virus que produce un brote local, que de hecho en Talca ha ido a la baja, ya está controlado. Aquí no podemos trazar, no pudimos. O sea, cuando investigamos... Se perdió la semana la trazabilidad. A ver, ¿de dónde salió? Y esto no sabemos. Entonces tenemos, yo creo que lo que nos ocurrió es que pasamos violentamente de cero a una fase de difusión comunitaria. O sea, muchos casos sin poder ser trazados y aislados, por lo tanto... ¿Y se puede hacer ya un balance, ministro, de la cuarentena en Magallanes el próximo jueves cumplimos nosotros 28 días, somos la tercera ciudad con la cuarentena más extensa en el país tras Temuco y... El balance que nosotros hacemos es que tenemos la capacidad de soportar más casos de los que tenemos incluso hoy día hospitalizados y que el número de casos nuevos está reduciéndose en forma muy importante. Uh-huh. O sea, no puedo decir que está bajo control, pero que la situación se ve bien. Y por otra parte, cosa que quise venir a comprobar personalmente hoy, tenemos un agotamiento del recurso cuarentena. O sea, gente que vive de lo que gana al día, que no puede salir a trabajar. Gente crecientemente que no está respetando la cuarentena, que no está respetando el toque de queda. Y la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, consumo de alcohol. Entonces, el día martes, que tenemos que hablar esto con el presidente de la República, tenemos que hacer un rebalance, y por eso quise venir personalmente, de la situación de Punta Arenas, porque en realidad estamos estirando el elástico de la cuarentena al máximo de lo que se puede. Uno puede firmar un papel que diga tal ciudad está en cuarentena, pero si no es una medida eficaz y la gente ya no puede, porque tiene que salir, no sé, a un trabajo, a pescar, a vender algo, y de eso vive su familia todos los días, nosotros sabemos que estamos ya llegando a un límite, como usted dice, en una cuarentena que ha sido prolongadísima. Porque el presidente ha hablado hoy día, ministro, de un retorno seguro. Ese retorno seguro, ¿cómo se puede dar en una región extrema como Magallanes, que aún mantiene una alta tasa? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en los escolares va a ser difícil levantar una cuarentena inmediata hacia los escolares. Puede ser más factible hacia un sector del comercio, pero no hacia los escolares. ¿Cómo podría ser el retorno seguro en nuestra región? Como usted dice muy bien, uno tiene que ver las particularidades de cada región, porque nosotros somos un país tan largo y diverso. Me preguntaba por el clima, al principio el clima que tenemos aquí hoy día no tiene nada que ver con el que tiene Antofagasta, por supuesto. Y para decirlo en un ejemplo concreto, Aysén, la región vecina, prácticamente no tiene casos. Tiene 7 casos. Magallanes, sabemos, y Punta Arenas en particular, sabemos que es el lugar más afectado de Chile. ¿Hay que hacer lo mismo en Aysén que Magallanes? Por ejemplo, respecto al retorno a las escuelas. ¿Es lo mismo volver a clase en la ciudad de Punta Arenas? Por eso se lo mencionaba. Quizás nosotros, quizás alcanzar el pic antes que el resto del país y tener promedios diferentes, va a ser más retardado, va a ser muy diferente... Nosotros, como salud, damos pautas generales. Y cuando hablamos de retorno seguro, insisto, pongamos el ejemplo de clase, es muy distinta la región de Aysén a la región de Magallanes. En Aysén, donde no hay casos, que se junten 20, 40 niños en una sala de clase, representa un riesgo pequeño. En el caso de Magallanes, a nosotros nos gustaría que esa vuelta a clase estuviera certificada con un muestreo de exámenes de anticuerpos. Y vuelvo a decir un ejemplo simple. En una clase, en un curso de educación básica, se sabe que un niño, el niño X, estuvo enfermo. Pero de los otros niños del curso, 30, 40, ninguno estuvo enfermo. ¿Es cierto que ninguno de ellos tiene defensas contra el virus?
tenemos que ir a examinarlos y tenemos que hacerle un examen de sangre, por lo menos una muestra, voy a decir, a 10 alumnos de ese curso, y podemos encontrarnos con dos resultados completamente diferentes. Uno, que los 10 niños que testeamos del curso en que había un solo caso conocido, tuvieron la enfermedad y están inmunes. El muestreo hoy día en Magallanes está por sobre el promedio nacional, ministro. Lo que está pasando hoy día en Magallanes, ¿la tasa nuestra no grafica plenamente lo que está pasando en la región? Así es. Aquí la cantidad de exámenes de PCR que se están haciendo es muy alta, precisamente por la sospecha, ¿no es cierto? Acabo de estar en el hospital regional. ¿Somos nosotros, perdone que lo interrumpa, una relación más o menos de lo que es Chile al resto de Latinoamérica hoy día? Porque Chile tiene una capacidad de muestreo muy superior a la de nuestros vecinos. Sin embargo, nuestros vecinos tienen una tasa más alta de fallecidos. Voy a tratar de ordenarme la cabeza para responder bien. Primero, cuando uno va al hospital regional, se encuentra con que en el servicio de urgencia hay separada una zona para pacientes que consultan por síntomas respiratorios y otra zona para otro tipo de pacientes. Excelente. Y tengo que reconocerlo, a mí me interesaba venir mucho más allá para aprender también. ¿Por qué? Porque resulta que en el lugar donde se atienden los pacientes respiratorios, de cada 10, 2 son COVID. Mira qué interesante, 2 son COVID. Y más interesante todavía, de las personas que trabajan ahí, o sea, en directo contacto con pacientes con mucho riesgo de tener COVID, no se ha enfermado ninguno. Esa cuestión es absolutamente única en Chile, que en un lugar donde se concentran los pacientes COVID positivos, el personal no se enferma. Entonces, yo los vine a ver y dije, ¿cómo lo hacen? Y uno mira el lugar donde están y se da cuenta inmediatamente cómo lo hacen, porque tienen líneas rojas en el suelo, separación, mascarilla, lavado, o sea, la persona, el jefe del servicio de urgencia, ¿se está enfrentando bien? Lo está enfrentando muy bien, muy bien. Y la tasa de letalidad en Magallanes por coronavirus no es diferente al resto del país. O tienen más casos, pero la probabilidad de morir por coronavirus es 1%, igual, o sea, que es la más alta por la cantidad de habitantes que tenemos. O sea, es más alta el número de personas, claro, que son 8 personas fallecidas hoy día, ¿no? En Magallanes. En número de personas son 8, y de nuevo el patrón es similar al país, personas adultos mayores con alguna enfermedad grave o importante de base. Entonces, si bien es cierto que tienen más casos, no se están muriendo más personas en proporción. Ministro, pero el problema de la infraestructura crítica pasaba también por tener los equipamientos. Y usted hoy día viene llegando con 2 ventiladores mecánicos. ¿Pero tenemos el personal médico capaz de utilizar los ventiladores? ¿O podría haber también, ministro, una redestinación de personal médico a nivel nacional? Zonas como usted dice, Aysén, o quizás Atacama, que tiene muy pocos casos, ¿cambiar médicos de esa zona hacia Magallanes? O sea, en primer lugar, a través de los recursos asociados a esta emergencia sanitaria, los directores de servicios y directores de hospitales tienen recursos adicionales para contratar personas. Se me enfermaron 20 médicos, 10 médicos, puedo contratar inmediatamente, sin explicar nada. El problema es que... Y segundo... Magallanes es Magallanes. Venir a Magallanes no es fácil. No hemos tenido ese problema. O sea, no tenemos un problema... Siempre hemos carecido nosotros de especialistas médicos. Y de hecho hemos mandado, enviado especialistas médicos, como usted sabe. Hemos capacitado enfermeras, auxiliares, kinesiólogos en el uso de ventiladores y no hemos tenido, a pesar de que... Si tuviéramos que aumentar los ventiladores mecánicos en caso de alguna emergencia de aquí a no sabemos cuándo, porque como usted dice, estamos todos aprendiendo, ¿contaremos con el personal capacitado? Contaremos con el personal capacitado, podemos contratar personal capacitado, podemos contratar médicos titulados en el extranjero sin dificultades, podemos importar médicos. Por supuesto, el tema de los ventiladores depende fundamentalmente de enfermería y kinesiología, kinesioterapia. Pero así todo, tenemos el personal, lo tienen en dotación suficiente acá, y siempre existe la alternativa, como se ha hecho en el pasado, de que si la demanda del hospital, como ocurrió un jueves, un viernes en la noche, que fue muy angustioso, por lo menos para mí al teléfono, comunicándome acá con la gente del hospital, el director del hospital, el seremi de salud, todo ello, hubo un momento que hubo que mandar en la noche tres respiradores, evacuar a algunos pacientes, o sea, sustento, capacidad para manejar cualquier dificultad en el futuro, la tenemos. Yo creo que lo que va a ocurrir, perdone, no tengo ninguna bola de cristal mágica, claro, es que el número de casos en Magallanes va a empezar a decaer, el número de casos nuevos, el número de casos totales,
en las próximas semanas y evidentemente en otras regiones que han sido menos afectadas, la región de O'Higgins, por decir cualquiera, claro, o como está ocurriendo en la región de Valparaíso, que nunca casi no fue tocada al principio de esto. Entonces, cuando hablamos de esta ola y estos pics, tenemos que entender que estamos frente al estrecho acá, de una gran ola que en realidad está compuesta por un conjunto de otras olas. La ola de Magallanes, la mini ola de Aysén, la ola de los lagos y así sucesivamente. ¿Por qué en los lagos tuvimos un brote tan violento, en Osorno tan violento como acá, y en Puerto Montt no lo tuvimos? No, claro. ¿Cuál es la razón? De hecho, la región no se ve tan afectada. El brote está fuertemente en Osorno. Es Osorno. Claro. Y lo ve incluso tampoco. Así es. Y en Chillán, a propósito de, en fin, de un punto específico que ocurrió en la ciudad, tuvimos un brote gigantesco que todavía no se ha apagado. Recién lo sacamos de cuarentena el día de ayer. Terminó la cuarentena en Chillán, después de una cuarentena de 3 semanas. Ministro, usted lo dice, se está aprendiendo cada día más de esta pandemia. Nunca vamos a poder celebrar, porque, por ejemplo, acá en Magallanes tenemos 8 personas que ya no están con nosotros, y a nivel país vamos a tener una cifra superior incluso a la que podemos tener hoy día. Pero sí podemos estar un poco más tranquilos que esta batalla de a poco, ministro, se va ganando, porque uno mira las cifras de los países vecinos y son catastróficas. En primer lugar, las cifras de mortalidad en los países vecinos son catastróficas comparadas con las nuestras, porque ellos hacen mucho menos exámenes que nosotros. Entonces, cuando dicen número de fallecidos por exámenes realizados o casos detectados, aparecen cifras que 6% en Brasil. Uno dice, ¿cómo 6%? Bueno, es que hacen muchos menos exámenes que nosotros. Nosotros somos el país de América que hace más exámenes por millón de habitantes. Estamos llegando en este momento a más de 5.000 exámenes por millón de habitantes, que es una cifra muy alta. 50.000 exámenes por millón de habitantes, ese es el número. Y en ese sentido nuestra cifra es que estamos testeando a muchas personas. Acabo de poner el ejemplo del servicio de urgencia del hospital regional, en el que el servicio de urgencia a toda persona que consulta por síntomas respiratorios se le hace PCR. Y de esas, de cada 10, 2 salen positivos. Entonces, creo que la capacidad de detección que se ha tenido en Magallanes es muy alta, va a aumentar aún más, para una guerra que tiene muchas batallas, y estamos recién en la primera. En una batalla como esta, ministro, no se debiera unir el país completo. Se lo pregunto porque se ha notado que la clase política un poco ajena al tema, que no ha contribuido mucho. Usted ha notado que no ha habido mucho apoyo. Por ejemplo, se lo menciono acá en la región de Magallanes, de los 5 parlamentarios, Carolina Goich ha sido la que quizás ha sacado más la voz con algunas contribuciones. Pero a nivel nacional, ¿usted ha notado un alejamiento de la clase política? ¿Están muy callados? Nosotros, durante los últimos meses, a partir del 18 de octubre, tenemos 2 situaciones completamente, radicalmente nuevas. O sea, uno dice la violencia desatada después del 18 de octubre. ¿Tiene antecedentes en el Chile reciente, al menos? Probablemente desde la dictadura militar en sus inicios no hay un antecedente de esa magnitud de violencia ciudadana además. Y esto se acompaña de una gran desconfianza en todo el aparato del Estado y, para qué decir, de una gigantesca desconfianza en todo el mundo político. O sea, en el presidente de la República, que ha repuntado en su aprobación, llegó a tener en un momento 9% de gente que decía, estamos de acuerdo con este presidente. 9%. Hoy día está sobre 20, pero es muy duro. Pero el Congreso Nacional tenía 3%. O sea, 97 de cada 100 chilenos pensaban que lo que estaba ocurriendo en el Congreso Nacional era lamentable. En ese contexto, yo creo que dar el tono para esta nueva situación, en la que cosas que parecían inverosímiles hace pocos días, tener militares en la calle, tener toque de queda, pedir, por favor, restrínjame mis libertades personales y déjeme encerrado en mi casa, o sea, téngame cuarentena para todo el país. Uno dice, esto es muy raro. Si hace semanas atrás estábamos en todo lo contrario, ¿no es cierto? Pidiendo a Carabineros que me cuide, pidiendo a los militares que me ayuden. Y en ese contexto yo creo que es difícil
que ante situaciones objetivas tan cambiantes, la cultura en general y la cultura política en particular se adapte rápidamente a estos cambios. Sí, nosotros, fíjese que hoy día estamos, si no me equivoco, hoy día deberíamos estar en plebiscito. No, el domingo. El domingo. 26. Este domingo deberíamos estar en plebiscito. Uy, ¿quién se acuerda de eso? Se quedó postergado y no parece una prioridad y antes nos jugábamos la vida en eso. Se va a haber un plebiscito, pero lo que quiero decir es que es muy difícil, creo yo, para el mundo político en general, cambiar el ritmo y decir, hoy día tenemos que estar todos... ¿Tiene sentido apoyo político, ministro? He tenido mucho apoyo político, ¿sí? Sin duda. Y también, por supuesto, críticas políticas. Pero hay que entender que, no quiero usar una palabra exagerada, pero es que verdaderamente estamos en un estado de guerra, por lo menos un estado de catástrofe. Como si hubiera ocurrido un terremoto y un maremoto, uno tras otro. Por lo menos los terremotos duran 3 minutos, se acaban y uno después dice, arreglémoslo, la catástrofe que llegó. Esto sigue, sigue, sigue. Y va a seguir por años. Hasta... Y de verdad, científicamente quizás no es comprobado hoy día, ni es comprobable hoy día, pero ¿de verdad esto no será una guerra? Uno ha escuchado enormes especulaciones sobre esto. Yo no tengo ninguna evidencia y el mundo científico serio tampoco ha sostenido ninguna evidencia de que este sea un virus fabricado en un laboratorio. Este virus se parece mucho al que hubo el año 2003, que se llamó SARS, que mataba a mucha más gente que este, y por eso se determinó. Y de hecho este virus en el nombre técnico no se llama COVID, COVID se llama la enfermedad. El virus se llama SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque este virus es muy parecido al del SARS. Yo creo que en el desequilibrio ecológico que introduce el ser humano sobre el mundo, en el cual... digamos, comemos animales exóticos en algunas partes o los murciélagos muerden un animal y ese animal se transforma en una olla de cultivo para virus que se mezclan. Tenemos cada cierto tiempo estas cosas. No es la primera vez que ocurre. La magnitud es lo diferente. O sea, piense usted, en el lugar del planeta donde hay más médicos por millón de habitantes, más respiradores por millón de habitantes, más camas de unidad de tratamiento intensivo por millón de habitantes, Nueva York, es donde está la mortalidad más alta del planeta. O sea, de nuevo lo quiero calibrar. Tenemos que un cuarto de los fallecidos por coronavirus falleció en Estados Unidos, fundamentalmente en Nueva York. Y un tercio, un poquito menos de un tercio de todos los infectados en Estados Unidos. Entonces, aquí el tema crucial es no basta con tener un sistema sanitario que aguante un golpe así, sino que manejar, es una expresión dura, pero manejar esta epidemia, en el sentido de lograr que esta curva de la que hemos hablado, ¿no es cierto?, no tenga esta forma, porque ni el sistema de Nueva York aguanta, sino que tenga esta forma, que es lo que ha pasado en Magallanes, ¿no es cierto?, una curva que se logró aplanar, que puso en cierta tensión al sistema sanitario, que hubo que aumentar la capacidad con respiradores, trayendo médicos, en fin, haciendo todo lo que sabemos, y que lo probable es que esta ola de Magallanes tienda a suavizarse, quedando casos aislados, hasta que venga otro momento con una ola más suave y otra ola más suave. Lo vuelvo referente a lo mismo a Punta Arenas. Hace pocos días dieron el pingüino una conferencia con la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial. Realizó la pregunta de la cuarentena extensa para Punta Arenas y los especialistas nos advertían de los peligros que tiene una cuarentena tan extensa. Pero a la vez decían que se podía estar entrando y saliendo de ciertas cuarentenas. Usted hace poco rato lo decía, es muy probable que se levante próximamente la cuarentena para Punta Arenas, pero con ciertas limitaciones a ciertos aspectos de la vida diaria. Por supuesto. ¿Así puede ser en los próximos meses? Vamos a mantener toque de queda, vamos a mantener uso de mascarilla, vamos a mantener distanciamiento. Las personas que se identifiquen como positivas van a tener que hacer cuarentena de todas maneras. O sea, a lo mejor hay que mantener los cordones sanitarios que ustedes tienen en los accesos a la ciudad y liberar en una primera fase la que es la cuarentena propiamente tal, que teóricamente limita el tráfico de las personas en la calle. Hay que ir usando,
Y nos acaba de pasar en Santiago, en la región metropolitana. Nosotros sacamos de cuarentena una comuna, Independencia, volvieron a aparecer casos, tuvimos que poner en cuarentena la mitad de la comuna, ahora no la comuna entera, porque se concentraron en un lugar específico. Y estas son medidas, ustedes viven en al mar. Esto es como navegar un barco con timón, brújula, con tempestades y con mucha atención a los signos. Mira, ahora viene un viento de allá, ahora pasó esto, entonces hagamos esto otro, cambiemos para acá. O sea, que se pida una política única, rígida, que diga, mira, en una semana más vamos a hacer esto, y entonces, no podemos. Tenemos que ver en cada momento los signos de los tiempos. Ministro, en algún momento vamos a salir de esto. ¿Qué será de Jaime Mañalich en un tiempo más? Usted hace pocos días descartaba futuras postulaciones políticas, descartaba absolutamente eso. ¿Jaime Mañalich continuará en el ámbito de la salud solamente? O sea, mi única expectativa es, si lo estima el presidente, terminar este gobierno con él, segunda oportunidad que él me da para ser ministro de Salud, y le agradezco enormemente a pesar de lo que ha significado como desafío. Evidentemente, terminado el gobierno del presidente Piñera, a mí lo que me gustaría es recuperar el tiempo con mi familia, recuperar el tiempo de lectura y darle paso a generaciones más jóvenes. Sí, este es un siglo que está empezando, en el cual la gente mucho más joven que uno tiene que construirlo, y ese encargo hay que traspasarlo a las generaciones más jóvenes. Por último, hace pocos días usted lo señalaba, que quizás no es usted el mejor comunicador, pero sí que se siente capacitado para estar liderando hoy día el Ministerio de Salud y estar encabezando esta lucha que se está dando contra el coronavirus en nuestro país. Yo recién lo veía gesticular con las manos, ministro. Todos los chilenos estamos en sus manos. Es una actividad agotadora para usted, pero ¿todos los días usted se puede acostar tranquilo? Yo me acuesto muy tarde, tranquilo, pero me despierto en la noche, pensando en las preocupaciones de esta... ¿Has pensado una vez ahí? No he usado ese término en mis pensamientos. Es un tiempo duro y si a uno le toca vivir un tiempo duro, hay que vivirlo con coraje, con lo que toca, sin amilanarse, ¿no es cierto? Porque, bueno, a uno le tocó, lo voy a decir, es el destino, es la voluntad de Dios, y hay que hacerlo lo mejor que se pueda, mientras uno pueda ayudar. Yo, a pesar de mis múltiples defectos, creo que me corresponde estar en esto mientras el presidente así lo determine. Nuestra renuncia, la mía personal, está firmada encima del escritorio del presidente de la República, para que él disponga de este cargo cuando estime conveniente, de acuerdo a lo que sea necesario para el país y sin resentimiento de ningún tipo. En este momento, cuento con la confianza del presidente, vamos a seguir trabajando, Dios dirá. Si el retorno, lo queremos todos que sea seguro, pero hay un rebrote de aquí a un par de meses en el país, ¿nuevamente tendremos que volver todos a nuestros hogares? La gripe española, que es el ejemplo más cercano, hace 100 años atrás, 1918, que uno tiene de una situación como esta, que fue provocada por un virus de influenza, no por coronavirus, tuvo tres brotes grandes. El primero produjo muchas cuarentenas y fue de enero a abril del año 1918. Muchos cierres, muchas cosas. Las costumbres se relajaron y vino una segunda ola que fue mortal. La segunda, mucho más violenta que la primera, llegó a matar a 50 millones de personas en el mundo, más que la Primera Guerra Mundial que estaba terminando. En ese contexto, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de bajar la guardia frente a este enemigo, o sea, estar vigilando, estar cuidando, estar lavándonos las manos, probablemente usando mascarilla mucho tiempo. O sea, por lejos durante todo este año y probablemente por mucho tiempo más. Y por eso, esta idea que en realidad viene de la OMS, no es una idea de Chile, de que tenemos que entender que después de esto vamos a vivir de otra manera, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo usted, cuando esté entrevistando a alguien, va a tener que usar mascarilla? ¿Cuánto tiempo va a estar con guantes? No lo sé. Yo se lo aseguro que todo este año. La relación con su familia y el uso de video, cámara y lo que fuera. ¿Cómo hacer la educación? ¿Cómo hacer la alimentación? O sea,
¿cómo va a ser nuestro respeto por la naturaleza? Porque también hemos visto que el que la naturaleza se libre un poco de la influencia humana, por lo menos en Santiago, resulta que los pumas están apareciendo en la ciudad, los pájaros están retornando, el cielo está transparente. Acá se están reactivando los humedales. Se están reactivando los humedales. Dicen que, me decían que hay muchos lugares donde están apareciendo a la vista de todo el mundo peces, delfines, que no estaban, nunca los habían visto. En Venecia, delfines. En Turquía, frente a Estambul, delfines ahí. La cantidad de pájaros que hay hoy día en Santiago, que es una ciudad que ahuyentó a todos los pájaros. Bandadas de esas cosas que uno dice, yo las veía estas cosas de niño, bandadas de pájaros. Ojalá que la vida cambie para bien, pero también que estemos todos en buenas manos, como lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. Ministro, le quiero agradecer. A usted. Agradecer la confianza que tuvo también con Pingüino Multimedia para habernos dado esta entrevista, comunicándole a todos los magallánicos que están dispersos también por todo el mundo y que están muy preocupados, como los que vivimos acá y como los que queremos que haya la preocupación de parte del gobierno hacia nosotros. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Ahí estuvimos conversando con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, acá en Pingüino Multimedia. Nos volvemos a encontrar en 7 días también con otra información importante en Barómetro, este especial para Pingüino Televisión.